Hola amigos de Proyectos Colosales, bienvenidos a otro emocionante episodio. Hoy vamos a sumergirnos en la inauguración de la increíble Biblioteca Nacional en El Salvador, liderada por el presidente Nayib Bukele. Esta biblioteca no es solo grande, es monumental. Descripción de la biblioteca. La Biblioteca Nacional de El Salvador, inaugurada con pompa y circunstancia por el presidente Nayib Bukele, se erige como un monumento impresionante dedicado al conocimiento y la cultura. Más que un simple edificio, esta biblioteca es un faro de luz para la educación en la región, representando el compromiso del gobierno con el acceso equitativo a la información para todos los ciudadanos. Su diseño vanguardista fusiona modernidad y funcionalidad, destacado como una fachada de vidrio que refleja la luz del sol y un interior meticulosamente planificado para inspirar la exploración del saber. Con dimensiones impresionantes que superan significativamente a su predecesora, este espacio abarca 24.000 metros cuadrados, ofreciendo espacio para una colección expansiva de más de 3.600 libros que cubren una amplia gama de géneros y temas. Lo más notable es su enfoque en la accesibilidad universal. Cada detalle ha sido cuidadosamente planificado, desde ascensores para personas en silla de ruedas hasta recursos para aquellos con discapacidad visual. Esta énfasis en la inclusividad se refleja también en su horario de funcionamiento, que la biblioteca estará abierta las 24 horas al día, los 365 días del año, rompiendo con la tradición de los horarios limitados. No es solo un lugar de estudio y aprendizaje, sino también un espacio para la relajación y la contemplación, con cómodos rincones de lectura, terrazas con vistas panorámicas y áreas verdes. La biblioteca invita a los visitantes a sumergirse en el mundo de la literatura en un entorno sereno y acogedor. La nueva Biblioteca Nacional de El Salvador es sin duda un faro cultural y un testimonio tangible del valor que el gobierno otorga a la educación y la difusión del conocimiento en la nación salvadoreña. Adentrémonos juntos en sus pasillos y descubramos la riqueza que este monumento de la inteligencia tiene para ofrecer. Comparación con la antigua biblioteca. La nueva Biblioteca Nacional de El Salvador se alza majestuosamente, marcando un hito en comparación con su predecesora. La diferencia es palpable desde el momento en que se pone en pie sus instalaciones. En contraste con la antigua biblioteca, este nuevo edificio no solo duplica, sino que cuadruplica su capacidad, brindando espacio y oportunidades inigualables para el desarrollo intelectual y cultural. La antigua biblioteca, aunque venerable por su historia, enfrentaba limitaciones tanto en términos de espacio como de recursos. Sus estanterías repletas, pasillos estrechos y falta de áreas de estudio especializadas eran barreras evidentes para el acceso y la comodidad de los visitantes. La nueva instalación, en cambio, se presenta como un santuario del conocimiento, con amplios espacios abiertos, tecnología de vanguardia y una distribución pensada para la máxima eficiencia y comodidad. La tecnología desempeña un papel crucial en esta transición. Mientras que la antigua biblioteca dependía en gran medida de métodos tradicionales de organización y búsqueda, la nueva biblioteca incorpora sistemas digitales avanzados, catálogos en línea, acceso remoto a recursos digitales y la integración de tecnologías emergentes como la realidad aumentada. Dan un giro moderno a la experiencia bibliotecaria, facilitando la investigación y el descubrimiento. El contraste es igualmente evidente en la oferta cultural y educativa. La antigua biblioteca, si bien valiosa en su momento, no podía competir con la diversidad y amplitud de recursos que ofrece la nueva instalación. Desde eventos culturales y charlas hasta programas educativos interactivos, la biblioteca se presenta como un centro dinámico del aprendizaje, superando con creces las limitaciones de su predecesora. Características especiales de la biblioteca. La Biblioteca Nacional de El Salvador, más allá de su imponente estructura, alberga una serie de características especiales que las distinguen como un epicentro cultural y educativo de vanguardia. Estas innovaciones no solo la convierten en un símbolo arquitectónico, sino en un espacio dinámico que se adapta a las necesidades cambiantes de la sociedad moderna. En primer lugar, destaca la Sala de Innovación Tecnológica, un espacio único que fusiona el mundo analógico con el digital. Equipada con las últimas tecnologías, esta sala ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar las posibilidades de la inteligencia artificial, la realidad virtual y otras disciplinas tecnológicas emergentes. Talleres y eventos especializados se llevan a cabo regularmente, proporcionando a la comunidad la oportunidad de sumergirse en el futuro del conocimiento. Otra característica distintiva es la Galería de Arte Contemporáneo, un espacio dedicado a exhibir obras de artistas salvadoreños e internacionales. Esta galería no solo enriquece la experiencia cultural de los visitantes, sino que también sirve como plataforma para el florecimiento del talento local. La rotación constante de exposiciones asegura que cada visita sea una nueva oportunidad para descubrir expresiones artísticas innovadoras. La Biblioteca Nacional no solo es un receptáculo del conocimiento, sino también un promotor activo de la diversidad cultural. La sala de traducción multilingüe es un testimonio de este compromiso. Equipada con expertos de diversos idiomas, esta sala ofrece servicios de traducción en tiempo real, facilitando el acceso a la información a hablantes de diferentes lenguas y fomentando la inclusión. Antes de conocer más detalles acerca de la inauguración de esta majestuosa obra, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y disfruta de todos los demás vídeos que subamos de ahora en adelante. ¿Listo? Continuemos. Área especializada para la primera infancia. Uno de los logros más destacados de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador es la creación de una área especialmente diseñada para la primera infancia. Con una visión centrada en el desarrollo integral de los más pequeños, esta sección se
se erige como un espacio lúdico y educativo que fomenta el amor por la lectura desde las etapas iniciales de la vida. La Rincón de los Pequeños Lectores es el corazón de esta área especializada, con colores vibrantes, mobiliario ergonómico y una cuidadosa selección de libros ilustrados. Este rincón invita a los niños a sumergirse en el fascinante mundo de la literatura. La disposición estratégica de los libros y materiales didácticos estimula la curiosidad y el aprendizaje temprano, contribuyendo al desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Además de la zona de lectura, esta área cuenta con una sala de actividades interactivas, talleres creativos, sesiones de cuentacuentos y actividades temáticas se programan regularmente para captar la atención de los niños y fomentar el aprendizaje a través del juego. Los profesionales capacitados en educación infantil están presentes para guiar y facilitar estas experiencias, asegurando que cada visita sea no solo educativa, sino también divertida. El diseño de esta sección refleja una comprensión profunda de las necesidades específicas de la primera infancia. Desde muebles adaptados a su tamaño hasta espacios abiertos para el juego activo, cada elemento se ha concebido considerando el bienestar y la seguridad de los pequeños visitantes. Horarios y acceso universal. La nueva Biblioteca Nacional de El Salvador se enorgullece de su compromiso con la accesibilidad y la apertura a toda la comunidad. Con el objetivo de ser un espacio inclusivo y accesible para todos, la biblioteca ha establecido horarios flexibles que atienden las diversas necesidades de los visitantes. Los horarios de funcionamiento se extienden a lo largo de la semana, desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde-noche, permitiendo que estudiantes, profesionales, familias y entusiastas de la lectura encuentren momentos adecuados para aprovechar los recursos y servicios ofrecidos. La biblioteca también ha implementado una programación especial en fines de semana, reconociendo que muchas personas disponen de más tiempo para explorar y aprender durante esos días. Además de su horario extendido, la Biblioteca Nacional ha implementado medidas para garantizar el acceso universal. La infraestructura ha sido diseñada con rampas y ascensores, asegurando que personas con movilidad reducida tengan la misma facilidad de acceso que cualquier otro visitante. Espacio para juventudes. La nueva Biblioteca Nacional de El Salvador ha destinado un espacio vibrante y estimulante específicamente diseñado para atender las necesidades e intereses de la juventud. Este sector especial es mucho más que una simple área de lectura. Es un entorno dinámico que busca inspirar y nutrir el crecimiento intelectual y cultural de los jóvenes. Este sector especial es mucho más que una simple área de lectura. Es un entorno dinámico que busca inspirar y nutrir el crecimiento intelectual y cultural de los jóvenes. Equipado con tecnología moderna, mobiliario ergonómico y una variedad de recursos multimedia, este espacio ofrece a los jóvenes un entorno propicio para el aprendizaje colaborativo y la exploración creativa. Las estaciones de trabajo están equipadas con computadoras de última generación, permitiendo a los estudiantes realizar investigaciones en línea, desarrollar proyectos y acceder a recursos educativos digitales. La sección dedicada a las juventudes no solo se limita a recursos tecnológicos, también cuentan con una extensa colección de libros y materiales impresos que abordan temas relevantes y atractivos para este público. Desde literatura contemporánea hasta obras de divulgación científica, la biblioteca busca captar el interés de los jóvenes y fomentar el hábito de la lectura. Además de ser un espacio físico, la Biblioteca Nacional ha implementado programas y actividades específicas para las juventudes. Talleres, charlas, eventos culturales y clubes de lectura son solo algunas de las iniciativas diseñadas para involucrar a los jóvenes y crear una comunidad activa y participativa dentro de la biblioteca. Tecnología y área gamer. En sintonía con las tendencias tecnológicas contemporáneas, la Biblioteca Nacional de El Salvador ha integrado un espacio dedicado a la tecnología y a los videojuegos, reconociendo la importancia de estos elementos de la vida cotidiana y cultural de las comunidades. El área tecnológica no solo se trata del acceso a internet y computadoras de última generación, sino que también ofrece una experiencia única que los amantes de los videojuegos. Equipada con consolas de última generación y una amplia colección de videojuegos, esta sección atrae a jóvenes y adultos por igual, proporcionando un lugar de encuentro para la comunidad gamer. La inclusión de un área gamer en la Biblioteca Nacional no solo refleja la adaptación de las tendencias modernas, sino que también demuestra la comprensión que la cultura contemporánea abarca una amplia gama de intereses. Este enfoque inclusivo refuerza la idea de que la biblioteca es un espacio para todos, independientemente de sus preferencias culturales o de entretenimiento. La visión de Nayib Bukele. La visión del presidente Nayib Bukele para la Biblioteca Nacional de El Salvador trasciende su función tradicional como un depósito de libros. Su enfoque innovador ha llevado a la transformación de la biblioteca en un centro cultural y educativo integral, con el objetivo de fomentar el acceso a la información, la inclusión social y el desarrollo de habilidades en diversas áreas. El presidente Bukele ha destacado la importancia de la tecnología y la conectividad en la era moderna, y su visión para la biblioteca refleja esta comprensión. Al integrar áreas especializadas para la primera infancia, espacio para jóvenes y una sección dedicada a la tecnología y los videojuegos, se asegura que la biblioteca sea un entorno dinámico y atractivo para personas de todas las edades. La creación de un área por la primera infancia demuestra el compromiso del presidente con la educación desde las etapas iniciales de la vida. Esta sección no solo proporciona libros y recursos adaptados a los niños, sino que también busca cultivar el amor por la lectura y el aprendizaje desde una edad temprana. La visión de Nayib Bukele para la Biblioteca Nacional de El Salvador ha sido sin duda más allá de la construcción
de un edificio imponente. Busca convertirla en un espacio vibrante que no solo preserve el pasado, sino que también prepare a la sociedad para el futuro, promoviendo la educación, la inclusión y la adaptabilidad a los cambios culturales y tecnológicos. Impacto en el centro histórico. La inauguración de la monstruosa Biblioteca Nacional no solo representa un hito cultural y educativo para El Salvador, sino que también tiene un impacto significativo en el centro histórico de la capital. La presencia de esta monumental estructura revitaliza la zona, convirtiéndola en un punto de referencia cultural y turístico. El centro histórico, con su rica herencia arquitectónica y cultural, ha sido testigo de una transformación notable desde la apertura de la biblioteca. La afluencia de visitantes locales y extranjeros ha aumentado, generando actividades económicas en los negocios locales, como cafeterías, restaurantes y tiendas de souvenirs. Esta revitalización económica es un testimonio del impacto positivo que las iniciativas culturales pueden tener en el desarrollo urbano. Además del impacto económico, la biblioteca se integra de manera armoniosa con la arquitectura circundante, fusionando la modernidad con la historia. Este equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo crea un entorno único que atrae a diversos públicos, desde amantes de la historia hasta aquellos que buscan experiencias culturales contemporáneas. Y así, con estas palabras inspiradoras y este increíble recorrido por la Biblioteca Nacional en El Salvador, nos despedimos por hoy. ¿Qué les ha parecido esta joya cultural? Déjenme saber en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido. ¡Hasta la próxima, amigos!